vuelto. Más o menos. He regresado en forma de fichas. ¿Me extrañaron? ¡Casi! 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 Estoy vivo al 100%. Pero no. Muy bien, muchachos. He vuelto, ahora sí ya. ¡Hello there! ¡Saludos! ¿Qué era? ¿Saludos? ¡Saludos, muchachón! Ahora sí aviso a YouTube. Tiene que avisar. Tiene que... Yo quería stream de Soul Walker. Yo creo que por... va a haber hasta que haya evento. Así que Soul Walker, ponte las pilas. Y tráeme un evento rico para que yo pueda regresar. El final te hice hacer directo, claro que sí, sí. Aún no estoy muy bien, pero lo decidí en directo. ¿Dónde está mi contador? ¿Dónde está mi contador? Ahí está. Voy a reiniciarlo porque esta cosa se peta. Muchachos, a los que están aquí, Kirito de Espadachín Negro, hola muchachón, bienvenido. Les explico, miren. Estuve jugando un poquito para saber que... Recuerdan que nos habíamos quedado aquí justo con el muchachón del Niga, que era Gaze, nuestro hermoso Meramon. Pero no podíamos lograr pasarlo a la parte de Guamón. Yo sí te extrañé. Gracias. ¡A todos! ¡Dios, Dorumon ha vuelto! Por cierto, debían de estar viendo este directo a 720, a 60 cuadros, todo súper épico. For the win. No puedo gritar demasiado. Muy bien. ¿Cómo es lo de la garganta, chaval? Bien, pero no, aún no perfecto. La pregunta es... Estoy en Halo Wars, lol. Ah, sí, cierto, estoy en Halo Wars. Ah, sí, ya, lo cerré. Si no va a explotar mi PC. Va a explotar desde que están los dos abiertos. Oigan, Dorumon, ¿no estás mal configurado? No, parece que estás bien. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ya no me puedo quedar mucho atrás. Muy bien. La pregunta es... Maldita agua. La pregunta es, muchachos, ¿cómo le seguimos? Seguimos con este y les enseño a los tiempos. Hola, Gaze. Hola, muchachón. La pregunta va más para ti, Gaze. Seguimos con Meramon y les enseño lo que hice para poder lograr pasar a Guamón. Porque sí, Guamón ha aparecido. Pero para ello, pues, aquí tienen a Blue Meramon. Que lo conseguí, pero bueno. Ese es mi proceso de poder conseguir a Gaze. Me repito yo. Juego ahorita con el Meramon y hago lo que habíamos hecho para mostrarles lo que hice para poder llegar hasta esta situación. O continúo con Meramon y ya lo que sea lo que Arceus quiera desde donde nos hayamos quedado. El buen Angelo, saludos muchachos. Saluditos. Entonces, muchachos, ustedes me dicen, les enseño... Ah, debí haber cambiado la configuración para que ya estuviéramos al... Sí, se ve a 720, todo hermoso. Pero no le cambié las opciones de transmisión, la demora. ¿Quieren que pare el directo y lo ponga... que no haya demora para que ustedes me puedan ver casi? Exacto. Entonces, en este caso ya evolucionaste y ya pasamos ya logramos desbloquear lo que ya mostramos. Pero podemos dejar la partida por si acaso. Por si quieren que lo deje ahí. De hecho, si se dan cuenta, hay una hora de diferencia. Yo digo que lo sigas al Loyolo, ok. Él dice que lo siga al Loyolo. Yo no sé qué seguirle. Acabo de tomar agua y estaba fría. Eso no duro, no tienes que hacer eso. Vale, enséñanos, ok. Uno a uno. Bandido dice, Nail, sigue. Koala dice, enséñanos. Digo,
Bueno, muchachos, estamos aquí. Gaze quiere dormir y ahí está Guamón. Les voy a explicar lo que hice. Bien. La explicación tiene que ver con que Guamón me contactó. ¿Cómo me contactó? Bueno, ¿recuerdan a Cidramon, el que me contactaba de una pequeña tarea? Cidramon, ¿dónde estás? Aquí está, aquí está Cidramon. Me contactó y me pidió que llegara a un cierto lugar, pero como no hemos podido llegar a esa parte, ahí está el pendiente. Bueno, la misión tiene que ver con Gekomon. Este Gekomon era un punimón en la ciudad, al cual tenías que darle una carne media. Yo no tenía la carne media, porque dicha carne la brinqué al conseguir la granja. Entonces dicha granja me daba ya carnes grandes y la carne media no la tenía. Así que este Digimon necesitaba tener 5 en el inventario para poder dársela. Y una vez que se lo dabas, evolucionaba a Gekomon. Después de que evolucionaba a Gekomon, se largaba de la calle, se iba a otro lado y se evolucionaba a Shogun Gekomon y te mandaba un mensaje diciéndote: oye, ¿sabes qué? Es muy difícil sobrevivir siendo evolucionar. Bueno, es muy difícil sobrevivir cuando eres demasiado grande. ¿Por qué? Porque te pide... Vamos a bajarle un poquito a un escritorio. ¿Por qué? Porque te pide mucha comida, así que hay que ir, está en los rieles frente al tren y te pide comida. Hay que llevarle comida y comprarle una bebida. Una vez que haces eso, ya te puedes desbloquear. Yo hice muchas cosas, como por ejemplo hablar con este men. Logré pasar la parte del pollo, lo tiré y lo empecé a mover. Muchísimas cosas. Y logré evolucionar a ciertos Digimon. Por ejemplo, hay una Sakuyamon en este y ahí vamos muy bien. Pero bueno, muchachos, bájale el juego por 2. Ahí estamos. Listo. Recuerden que están los loots, muchachos. Si quieren apoyar al canal, aquí abajo tienen un link para las donaciones para el canal. Y si quieren apoyar de forma gratuita, aquí abajo pueden darle clic y los llevará a los loots, que es un apoyo y pues un apoyo para el canal. Estamos muy bien. Hemos juntado hemos juntado $1. Así que eso es bueno. María Escudero, Mega Flamas. Pero espera, yo soy Greymon. A llegar el señor cazador. Bienvenidos a todos, muchachos. Entonces, después de esto, pues me encontré a este men que dijo que buscara a Bademon para poder encontrarlo y que le ayudara para la vista. Entonces, bueno, me contactó Guamón y ya pues hemos hablado con ella. De ahí en fuera no he hecho nada. Nada que no recuerde. Solo ha sido pues hablar con los Digimons. Y bueno, vamos a que se duerma. A ver si no se. Pues no se lastima el señor. Gaze, duerme. Duerme. Oye, Yasumi. No te enfermes. Por si acaso, voy a seguir guardando aquí. Y en dado caso, pues ya regresamos con la parte donde no, ¿verdad? ¿No te enfermaste? Perfecto, vamos para allá. Listo. Al fin vamos a poder continuar la historia. Uy, ¿qué fue eso? Vamos. Darle un like. Sí, muchachos, dejar su like, muchachos, gracias. Y lo más importante es compartir el stream, muchachos. Compartirlo. ¿Lo vamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Me vas a llevar a un viaje ideal. ¡Wow, la madre! Yo, Dorumon, comunicarme contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. ¡No, chingada! ¡Nos está llevando! Vamos, Guamón. Muy bien. Al fin vamos a poder continuar la historia después de hacer tantas cosas. Muy bien. Se supone que nos tiene que llevar al Memory Steel. No vamos a traducir todo esto porque, bueno, es mucho. Así que solo sigamos avanzando. Y bueno, nos lleva aquí donde está la estela. What the fuck, yo no hablo japonés, solo hablo el idioma de Digimon. Puro binario, amigo, niga. ¿Qué pasa? Vamos a abrir la estela, a ver qué tal está.
Todavía haberlo hecho hace mucho. Ah, otra cosa que les debo decir, la ciudad ha crecido, sí. Llevé tantos Digimon secundarios que la ciudad ha crecido. Hasta ahora hay departamentos. Pero bueno, hemos activado la estela. Y esto debería ser sencillo, entre comillas. Vamos a ver si no nos revienta, porque igual es que Gage no ha... Pues malgasté su vida explorando mucho. Tenemos aquí el informe. Voy por mi traductor, OP. Es muy avanzado. Adiós, tengo algo que hacer. ¿Por qué me tengo que ir así? Estudios. Vamos a mover los loots, muchachos. No está bien tanto. Lo voy a poner aquí. ¿Qué les parece? Tapamos el contador, pero bueno. Vayan a decirle a la chica esa que le gusta. Que le gusta. Vaya, muchachos, corran. Quiero donarte, pero no puedo. No sé cómo. Aquí abajito tienes el link para en la descripción. Y puedes donar como quieras. Mira, y tienes que tener PayPal y ya estamos. Entonces, o si no, bueno, puedes ir a los loots y dejarlos gratis. Y es totalmente gratis. Vamos por el traductor. Voy a traducirlos para tener conversación con ustedes, muchachos. Somos un canal que dejamos toda la información 100% fidedigna. Así que yo se lo traduciré al nivel de Google Translate. Muy bien. Dice, suscríbanse al canal. No. No, es que me equivoqué estúpidamente. No lo traduce, ¿eh? Nomás dice desde Mega Cop. Palabras raras. ¿Qué es lo que pasa, muchacho? Pues no lo sé. Vamos a descubrirlo justo ahora. Lo siento, tenemos lag, muchachos. Es que es el Citra come mucho recursos. Estoy trayendo un pollo. Vale, muchachos, quiero ya seguir avanzando con la historia, por favor. Terminen lo que tengan que hacer. Muy bien, hemos recibido un correo. ¿Y tanto mierda para esto? Pues vamos allá. Ok, tenemos el correo de esta tipa y de este tipo. Bueno, a ver. Yo creo que ahora me tiene que llevar a las cloacas. Primero vamos a ver a dónde nos quiere llevar. A ver, muchachos.
A ver, he visto sus peleas mostradas desde que vine a este mundo. Es una diosa, LOL. A veces es un largo camino para recuperar la basura en un punto cercano. Y recuperar el Memory Steel en el pergamino. Pero... ¿a dónde me quieres llevar? ¿A dónde me quieres? Solo dime dónde y yo voy. Tu punto debe ser retorcido como una cosa real. De hecho, vienes a la casa de Simon, que quieres que todos sepan desplazar. Ok, de Simon, supongo que Digimon se refiere. Sé que no tiene sentido, pero... supongo que quiere que vaya a la casa de Digimon y ahí me va a contar algo, ¿no? Ok. Tan rápido como puedas. Es una historia muy importante, así que... hay que regresar a la casa de Digimon. ¡Me cachis en todo! No tengo... A ver, primero vamos a hablar con Guamon. A ver si... yo que sé, una de esas... este güey quiere cagar. A ver... no, Guamon. Vamos a ver si tenemos... original portapotis. Meca, no. Ya llegamos, güey. Apúrale. Aquí no hay nada. En principio, Guamón, ¿no? Sí, en principio. ¿What? Bueno, primero vamos a llevarlo a cagar y después hablamos con Shelmon. Si no, este men se va a vaciar. Vamos, Gaze. Tú aguantas. Llega, amigo. Ok. Vamos a hablar con Shelmon. Ya que lo tenemos ahí. Si se dan cuenta, la velocidad de Gaze baja mucho. Porque como es tipo fuego, no le agrada estar arriba del agua. Pero, cosas de Digimon. Hola, Shelmon. Tienes medio cuerpo raro. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué? ¿Sí cambia? Exactamente qué le dije, no tengo ni puta idea, pero vamos a saberlo ahorita. ¿Qué nos dice? Dice: habilidad de trabajo, F Shell aspirado en un remolino. No, eso no entender. Se supone que está en algún lugar en el fondo del océano, de alguna manera levantado. O sea, tengo que buscar algo en el fondo del océano. Muy bien. Solo dime qué quieres, Shelmon. Bueno, si necesitamos algo, te compré por el momento. Te lo compraré por el momento. Busca algo, Shelmon. Algo en el fondo del océano. No sé exactamente qué, pero busca algo. Perdón por la tos, pero es inevitable. Igual y pescando sale. Oh, ya quiero inyección. De tanto tiempo que hemos estado aquí. Buenas noches o días. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Dejen cerrar mi... Dejen avisar por Discord, porque igual no he avisado. Pegar. Y por cierto, Mateo, bienvenido al Discord, muchacho. Ahí. Todo. Y otro lo ves, ¿no? Sí, no sirve.
como... Vale. Necesita inyecciones. Así que hay que correr, muchacho. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! No está en el fondo del océano. Tienes que pescarlo en donde está Mega Sidramon. ¿Dónde está Mega Sidramon? Así que tengo que pescar algo. Qué bien, gracias, gracias. Corre, compañero. Corre. Corre, 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 corre. Que me uní al Discord. Muy bien, bienvenido, Mateo. Tienes el canal general donde está. Acabo de poner yo el mensaje. En ese canal hay, puedes checar los mensajes anclados, que ahí están las reglas. Y si quieres algún grupo, que supongo que quiere ser Digimaniático, dile a algún moderador, o cuando termine yo el stream, te pongo, ¿no? Como Digimaniático. Primero hay que llevar a este güey al farmear. Ah, hablé con este Botamon. No sé si me transió. Yo solo sé que le di dinero y él no me dio nada. Y como pueden ver, esto ha cambiado. Tenemos ya los departamentos abiertos. Y se ha hecho mejor la ciudad, ¿eh? Ya no es la pequeña cosa que teníamos antes. Y del restaurante logré convencer al Tocomón. Digo, al Tocomón. Al Botamon con moñito. Y ha evolucionado de forma épica. Cúralo, güey. Gracias. Okay. Solo fue la fatiga. Sí, métele el palo por donde no. ¡Ah! También me dolió. Gracias. Itmon nos vende cositas, como por ejemplo banditas. Ustedes no sé qué hacen. Gracias por la donación. Eso cuenta como nuevo sub. Gracias por las donaciones, muchachos. ¡Ah! Jordi, muchas gracias por esos 5 pesos. Pero como les expliqué en los siguientes streams, de preferencia, traten de donar desde más arriba, muchachos. Porque la comisión está muy dura. Pero muchas gracias, de todos modos. Gracias, Jordi. Las tasas de PayPal son muy altas, así que de preferencia, sí, traten de donar de un poquito más arriba. Porque de 5 pesos me llegan 15 centavos. Entonces, por favor. Pero gracias, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Jordi. Ahora estás allá abajito. Este tipo ya está evolucionado. Y, sí, les iba a mostrar el restaurante. ¿Qué es el Discord? El Discord Cazador es un lugar donde todos estamos ahí incluidos y hablamos y nos motivamos y somos todos bonitos y... ¡Hola, Jordi! Ahora te puedo morder aquí. Aquí está Ira. ¡Véanlo! Es una sakuya muy, muy épica for the win. Ah, y estuve explicándonos el do, re, mi, fa, sol a cada uno. No sé si eso tuvo que incumplir, pero bueno, ahora todos los que están en la isla les explico. No sé qué tiene que ver, pero dice, le he explicado. Y es lo mismo a cada uno. Bueno, vamos a la ciudad de la casa de Digimon. Ah, por cierto, el stream boss ahora debería ser... Vamos a activarlo. Muy bien, ahí está Jordi. Él es el nuevo stream boss. Lo vamos a poner aquí abajito. No moleste. Aquí en la de Durumon. Muy bien. Así que si quieren derrocar a Jordi, tienen que donar o suscribirse. Vengo de colada y me iré de nuevo. Chao. Nos vemos, Yelcita. Un zombie.
que no me siento solito ya abajo. Vamos a hablar primero con... ¿con este men? Oh, sí. Sí, tenemos que irme aquí. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? Primera cosa que nos dice algo. ¿Quién que traduzca todo o así a lo yolo, no? Y vemos que nos enteramos. Además, la mayoría de ustedes ya se sabe el Digimon Red Digital, entonces... ya nada más hay que ver que es cosa nueva aquí en el... ¡Omega Monsuar! ¡Al fin lo logré, Omega Monsuar! ¡He vuelto! What the fuck, duermo un peto, okay, pero... ¡No, aquí estoy! ¡Estoy vivo! Ah, por cierto, vengan, pongan el 2720, 60 frames, muchachos. Allá. Debería estar en la lista, así que pues se debería escuchar el opening Digimon 3. Ya está libre el link de Digimon 01 RPG en inglés. A ver. Estas decisiones. Muchas gracias, Supremo. Gracias. Hasta que suene tu mensajito. Y a todos los que quieran apoyar, aquí abajo tienen en la descripción el link de los loots o si no, las donaciones. La primera opción dice esto, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Sí, yo, ¿por qué? ¿No sonó? Bueno, muchas gracias. No pusiste mensaje. Muchas gracias, Jordan. Gracias por tu donación. Contribuyes a una buena causa. Que esa barrita se llene. Sí, llevamos el 4%. La segunda, ¿qué es el Bitium? Y la tercera, ¿qué es la digitalización? Vamos a preguntarle la digitalización. Supongo que digitalización se refiere, ¿no? Vale, seguimos con la primera. Porque claramente me interesa saber. Porque nosotros, vale, pregunta es la segunda. Ok, habla de Jigo, la empresa. Vale, tienes que preguntarle las tres, así que da igual. Doraemon, ¿cuándo harás Seiya? ¿Cuándo harás Seiya? ¿Anda? Jordi, gracias por donar. Estás llenando la taza. Estás llenando la barra. Gracias, Jordi. Vamos a poner la dona. Gracias, Jordi. Eres muy pro. A ver, espérense. Lo vamos a arreglar en un segundo. Muchas gracias. Dormón, ¿cuántas horas? Supongo que te dices, ¿no? Te refieres. Muy bien. Después de esto se supone que tenemos que ir a las cloacas y allí encontraremos nuestro origen, nuestro destino. ¿Qué tal la película de Broly? He evitado los spoilers, muchachos. Aún no lo he visto. Así que no me spoilean. He estado a un clic de darle play. Sí, porque ya la descargué. Guiño. Dios,
y no la fui a ver porque tengo unos amigos traidores que no fueron. Pero bueno. Ah, sí, recuerdo que dije que Dormón iba a evolucionar si la barrita de allá arriba se llenaba. Que es cierto, eres una promesa. O llegamos a los 1000 subs, o se llena la barrita y Dormón evoluciona. Dormón evoluciona. Dormón evoluciona. Vamos a llevarlo al restaurante porque se lo merece. Se lo merece el carnal. Es una buena persona. Ok, tenemos dos mensajes de estos tipos, los leeremos en brevedad. Yo me quedé atrás, no te preocupes, que las donaciones son mucho... Bueno, pero de todos modos, muchas gracias a todos. 6%, genial. Muchas gracias. Sé que lo podemos lograr. Pero no sin antes gastar el dinero que me dio, que pagó el señor Jordan para darle de comer a Case. Para que se alimente. Sí, rico. Así se cancelará el cómic que hacía el de Digimon Tamers 2. ¿Konaka? ¿Konata? ¿Cómo se llamaba? ¿Konata? ¿Konako? Algo así. Muy bien. Gays a 300. Ya, no tengo mucho dinero, Gays. No seas tan fuerte. Sí, dije la mitad. Toma, Gays. Este güey sí que come, pero lo siento, ya. Le voy a dar comidita de la normal. Un cangrejito, tome. Muy bien, ¿no? Ah, por cierto, dejé la coronita y eso. Evoluciona al famón. LOL. No. Dormón no puede saltar al famón tan rápido. Bueno, sí puede. Pero no es de pito. A ver. Según mis instintos, tengo que ir a cierto lugar para poder evolucionar. Pero no sin antes ver si podemos lograr la mega de Gays. Porque es importante. A ver. ¿Qué pide esta evolución? La primera evolución. ¿Alguien sabe en qué puede evolucionar este men? La primera línea. Bueno, selecciona a todos. Ya chingamos. Con alto poder ofensivo y fuerza física y poder de defensa. El peso también es pesado. Porque es un cuerpo de Shinkaku. Que puede evolucionar. Si tienes las habilidades necesarias para 4K de mayor que guerrero. ¿What? Supongo que esta está más difícil, ¿eh? Vamos por la arriba. Estoy creando un manga y K es el antagonista y no sé por qué lo hice. LOL. Quiero un modelo 3D de un Black Gilmon como en el Doro, como de Doromon. Modelo 3D de Black Gilmon. De hecho, Gilmon no salió mucho. Porque ese es mi espacio, es mi canal. Y aquí Gilmon no va a salir. Especialmente necesito una gran habilidad y una fuerte resistencia en particular. Importante, nacido, escandalosamente también nacido. What the fuck? Supongo que es una condición que tiene que ver con una línea exclusiva. Tengo idea. Pero todo parece que solo podemos llegar al Dead Meramon. Skull Meramon. Pero Skull Meramon también es ulti. Bueno, vamos a entrenar un poquito para que no nos revienten. Porque no estamos así que digamos. Para repartir hostias. Muy bien, tenemos buen ataque. Pero nos hace falta más. Nos hace falta muchísima más vida. Y es lo que vamos a subir. Hasta los 3500. Perfecto. Y ahora, un poquito de PM para llegar a los 3000. No estaría nada mal.
El siguiente Digimon, no dijimos quién iba a ser, ¿verdad? Pero el siguiente Digimon lo voy a reventar a chips, ya lo dije. Va a ser el Digimon, que va a ser épico for the win, porque lo voy a reventar a chips. Va a dar tantos chips que se va a morir de indigestión. Lo voy a atragantar de chips. Así que sí. Y, cara, te preguntas, ¿dónde están esos chips? Bueno, esos chips los conseguimos peleando. Claro, claro, claro. A Bulbmon y a Piedmon. Entonces, Piedmon es el de arriba y Bulbmon es el de abajo, el guerrero. Importante haber nacido, interesante. Bulbmon pide muchísimo ataque ofensiva. No creo conseguir Piedmon, Doraemon también es un antagonista de mi manga. Debe ser un dios, amigo. Debe ser un dios. Es el dios de todo el mundo. Jordyn, lo prometido es deuda. Lo de las donaciones. Muchas gracias, Jordyn. Muchas gracias. De hecho, sí es cierto, habías dicho. Habías dicho. Pam, pam. Muy bien, vamos a la zona prometida. Ahora mi opción es seguir. Podemos llegar la forma rápida. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, vámonos caminando. Y vamos a reventar a todo. A toda cosa que se mueva. A todo ser vivo. Lo voy a reventar. Toma. Dios. Sí que baja, Comida. Toma. Traigo la leña, que supuestamente se la tengo que dar a Wizard, ¿no? Gaze me dijo. Y el dios Tiranomon. Dios Tiranomon no es dios. Tiranomon es el. Es el Digimon del canal. De Digimon World. Es el pobre Tiranomon. Save Tiranomon. Era el hashtag. Save Tiranomon. ¡Toma! ¡Toma! Tiene buen daño, Tiene como 2 días que evolucionó, así que tampoco tiene mucho tiempo. Por si se preguntan. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Una piña! Yo sí quiero piñas. Las piñas son amor. ¿Dónde vas? ¡No huyas de mí! Vamos. Toma. Putazo que le metió. Me dolió. Kera, ¿cómo pudiste haber donado un peso? No, Kera. Pero bueno, muchas gracias, Kera. Para que te cobre. Tengo esa duda. ¿Me cobrará? ¿O cuánto me llegará? Para que te cobren XD. A ver, vamos a ver. Se mamó. Cero. Llegan cero, güey. Ay. No me cobran, pero sí llegan cero. Literal, se van. Ay. De los 15 llegan 9 y de los 20 llegan 14. LOL. Gracias, de todos modos.
no me cobran, pero pues no llega nada. Ah, ¿quieres pelear? Pues vas a pelear. ¡Toma! Yo no sé cómo restringir eso de las donaciones. Recuerdo que en algún lado... ¡Oh! ¿Estás aquí, compañero? ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Duerme? ¿Qué haces tú aquí, eh? ¿Nani Moncho? Ya vamos a guardar aquí. ¿Listo? Hola, Nanimon, ¿cómo estás? Opción número uno. Somos el dios de la opción número uno. ¡Claro que sí! Sí, sí, opción uno. Ah, ¿qué hay? Hay que entrenar. Ah, había un Tocomón que teníamos que entrenar con él. ¡Pendejete! Fallé, ya sé, ya. Culpa mía, pero estoy güey. Ahí vamos. Este es fácil, el Tocomón era más difícil. Pero esto lo he hecho tantas veces que no puedo fallar. ¡Vamos! Si no, vamos a aplicar los hacks aquí. Ahí está. ¿Cuántas veces hay que entrenar aquí? ¡No me jodas! ¡Me caches en todo lo que se menea! A ver. Yo no me voy de aquí hasta poder pasarlo. Así Gay se muera de viejo. Yo no me voy de aquí. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Cinco veces había que adivinarle. Perfecto. ¿Qué me dio? Tengo curiosidad de saber qué me dio. A ver, tengo un objeto de disco de reproducir. Se va. Se va a la ciudad, perfecto. No veo que me dio, Ni idea que me dio. A ver, este men quiere cagar. Quiere liberar la nutria, así que hay que llevarlo a liberar la nutria. Acá enfrente hay un bañito. Mira, un correo, yo creo que ese debe ser de Nanimon, que acaba de llegar a la ciudad. Vamos a llevar a este men a liberar su nutria. Aunque no estamos muy fuertes para llegar a las alcantarillas, ahora que lo recuerdo. Igual habrá que necesitar entrenar un poco más. ¡Aquí es pelear! ¡Aquí es pelear! ¡Aquí es pelear contra mí! ¡No sabes a lo que te estás metiendo! ¡Toma! Limón, adiós. ¿Alguien sabe cómo puedo aumentar el espacio otra vez? Es un poquito molesto no saber cómo aumentar el espacio. Dios, mocoso. Por acá. No, espérate.
Chingados vengo. Es por acá. Es por acá. Mira el lado bueno, soy el boss. Ahora tienen que derrocar. Son 300 puntos los que quita el boss. Y el jefe actual tiene 75, así que con una donación quita 300. Hola, Watermon, yo voy a pasar. Muy bien. Las alcantarillas, si mal no recuerdo, deben estar por acá. No. Por acá. Más adelante. No mucho. No sé si habrá alguien nuevo por acá. No tengo idea. No, es por acá. Es por acá. Del otro lado no creo poder para pasar. Supuestamente habrá que pasar más historia. Así que las alcantarillas deben ser por acá. ¡No, Kabutrimon! ¡Aléjate de mí! Sabes que te voy a reventar. ¡No! A ver. Bueno, hay que reventarlo. A los dos, ¿eh? Contra los dos puedo, no se no acerquen tanto. ¡Dale! ¡Toma! Y a los dos, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. ¡Toma! ¡Dios! Muy bien, Kabutrimon eliminado. ¡Vamos! Ahí encontraba a Demon. Pero a saber dónde esté. Así que me tengo que dirigir a las alcantarillas. Alcantarillas. Mi memoria no me falla. Debe ser justo aquí enfrente. En esa zona de allá. Las alcantarillas no es un lugar que exploraremos mucho. Porque recuerdan que los Dukamon nos reventaban. No, ya no quiero pelear. ¡Hola, Foxy! ¡Saludos! ¡Saludos! Muy bien. Bienvenido, Foxy. A ver, tenemos que explorar aquí. ¡Pam! Letrero. Wow. Andromón. Trae un patito de hule. What the fuck. Sí, claro. Andromón. Lo malo es que no sé qué dice. Eso como una advertencia. Si es aquí. Bien, hemos llegado. ¿Qué necesitas del Niga? Opción 1, evidentemente. Vale, opción 1 no es la indicada. No me preocupo entonces. Pesca, nada. Allá estaba Ikakumon, no había nada. Que yo recuerde, debe ser donde se fue exactamente esa tipa. Oye, Ramón, ¿qué pasa con Foxy? Foxy está muerto. Foxy dejó su poder
para honrar a los más grandes. Y ahora está descansando en paz. Es parte de Gaze. La muerte. Ese Sukamon, ¿creen que le podemos ganar? Porque recuerden que Foxy no pudo. ¡No! No quiero pelear. Bueno, vamos a pelear por si acaso. Si no le podemos ganar, pues nos vamos de aquí. Porque bueno, igual y no necesitamos estar en lugares donde no podemos. Mejor hay que enfrentarnos. Paraliza el men, Nada mal, Chips tengo 7, 10 y 12. Toma. Así baja. No estamos por el momento tanta ayuda. Toma. Poder de fuego que tiene. Está fuerte. Muy bien. Igual ya llevamos mucha herencia como para esta zona. Voy a darle este. Igual y me pasé. Vale. Vamos nuestro camino como entrenador Puchamon. Vale. Que nunca lo hizo. Debe ser acá enfrente donde estaba. Debe ser donde estaba la estela. Vamos a hablar con Sukamon, a ver si ya nos dice algo. Segunda opción. Segunda opción. Wow. ¿Qué pasa? What? No, espérate. No, yo no quería evolucionar. No, espérate. No. ¿Qué hice? ¡No! Ahora los dos son reyes. ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Yo no quería esto! ¡Devuélveme a mi Gaze! ¡Devuélvemelo! Sí, devuélvemelo. Ah, gracias. Sí se puede. No, qué miedo. No sé para qué servirá esto. No sé si sea para aumentar la vida. Pero me lo convirtió en todo sentido de la palabra en una mierda. Oye, güey, traigo la. No te interesa, ¿verdad? Traigo la leña. No, traigo la leña, no, nada. Bueno. La estela deberías de estar acá frente. ¿Se imaginan que se hubiese quedado así como Sukamon? ¡Carajos! Oh, un Garurumon. Todo peligroso. ¿Cómo el hace ratito? Este Garurumon está infectado. Quiere pelear. Lo veo en su cara. Vamos a reventarlo. ¡Vamos! ¡Kera! ¡Ataca! ¡Ataca! Y palmó. Muy bien. ¡Ah, no se pulió! Interesante, ¿eh? Aguantó el poder de un Mega. ¡Hostia! ¡Sí baja, Mete 1000 de cada golpe. Lo bueno que quiero, le bajó 3000 de un putazo. Estos dan las dos cosas. Falta que me dé un golpe. ¡Ah,
La solución hard, sí, claro que sí. Muy bien. Ya que me dio carrito esta tipa, es suficiente para poder conseguir. ¿Qué me dio? Que no tengo espacio. Vamos a tener que quitar el original portapoti. Yes. Oh, muy bien, me dio un piloto automático. Perfecto, lo necesitaba. El humano eliminado. Mira, está feliz, está girando. Y se fue. Nada que no podamos arreglar. Muy bien, activamos la estela. Y ahora hay que ir por la otra. Yo he encontrado varias estelas a lo largo de la vida. De hecho, la otra que nos falta es donde estaba el Leomoncho. El problema, esta es la número 5. Igual. Los uniformes, locos. Muy bien, sigamos. Hemos pasado esta zona. No tengo idea si donde estaba el Ikakumon ahora ya podemos pasar. Pero recuerdan que... ¡Oh, mira esta Garurumon! ¡Hola, Garurumon! ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué haces con todo este desagüe? En ese momento, Gaze le dieron ganas de impactar el... Igual y no le dije lo que tenía que decir. No, Garurumon, no te vayas. Aquí estás. Hostia. Podemos llegar por a un lado. Adiós. Ya estamos bastante respetables, que la gente ya nos da mucha la bronca. Que antes, a los putazos luego, nada más me veían y luego. Hola, Ikakumon. ¿Cómo sigue? ¿Cómo siguen las aguas? ¿Todo bien? No, ¿verdad? ¿No quieres algo de la máquina? Te lo compro, sin problemas. ¿Qué es esta cosa? ¿Un pollo? ¿Un pan? ¿Qué pequeño? Igual y si lo quiere. Vamos a tirar esta cosa. ¿Esta cosa? ¡No! Quiero esta cosa. ¿Sakumon, quieres esta cosa? ¿La quieres? ¿Sí que sí? No, pues no. Te la suda, ¿verdad? Te suda. Vale. Agua puerca. A ver. Veamos si ya podemos pasar por acá. Aunque estos ultimate sí me van a reventar, ¿eh? ¿Recuerdan que venimos con un mega aquí y nos costó trabajo? Nota, se nota, ¿eh? Aquí ya hay nivel, aquí ya hay nivel. Hostia, me mata. Dale, carnal. Si no... ¡Uy! No, man, estos sí revientan, ¿eh? ¡Dale! Muy bien. ¡Tú puedes! Vamos a guardar el poder por si nos encontramos a otro. O de regreso. ¡Hostia! Pero ya estás acabado. ¡No manches! Nada más tienes un PS.
Adiós. Perfecto. Sí, ya cuestan estos. Está herido. Está herido. Y no tengo benditas. Bueno, habrá que regresar igual. Garbage Mon. Es Garbage Mon, ¿no? Hola. Ni idea. Ni idea qué hay que hacer aquí. Bueno, ¿nos vamos? ¿Toma? Ah, chinga, ese es un pescado. No es un avión. Ahora sí ya, vámonos. Fallo mío, muchachos. No se preocupen. No, Dorumon se apagó. Una vuelta. Están Yemon. Dale una picoteada a este güey. Sin pedos. Sí, córreme 300. Do you know the way? Do you want to bad time? Bien, ahora vamos a hablar con Digimon, a ver si pues hay algo ahí. Interesante. ¿Y quién será el siguiente Digimon, muchachos? ¿Quién será el siguiente Digimon? ¿Quieres que te cuente algo, muchacho? Tengo el poder de la Matrix. No, no te interesa el poder de la Matrix, ¿verdad? Digimon, ¿qué cuentas, carnal? ¿Nada? Ahora el K verá aviones en el cielo y dirá, mira, un pescado. A la verga. ¿Qué se parece? En el ítem se aparecen. Ah, otra cosa que no les dije, evolucioné a este tipo. El Motimón que nos pedía 200 de algo, no sé qué era, pero se lo di. Y evolucionó a un Metal Greymon azul. ¿Nada? Igual y no quería. ¿Nada? Está bien. Vamos a entrenar un ratito. Que se haga de día y nos vamos directamente a la siguiente zona. Aunque no estoy seguro cuál sigue. Mr. T. Tenemos un correo de... Mr. Team. Ok, dice que nos espera en el piso del... Dice... Hoy que peleaste con mis amigos, me hace excluirme de una cosa tan divertida. Yo ya, Higurashi 30, por favor pelea conmigo también. Está esperándote en el Balmon, en el Coliseo 10, del piso 10. Ok, muy bien. Mr. T me reta en el piso 10. Vamos con él. Pero no sin antes, pues entrenar un poquito porque bueno, le falta un poquito de Pogua. Pogua. Vamos allá. Y ya. Y otra. ¡Ya! Yeah. Muy bien. Y tragar. Te tengo algo interesante, amigo. Cómete.
uno de estos y una piña. Y podemos seguir entrenando. ¿Una piña? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuánto subes si te doy la piña? Si subía 20 con la piña, debería subir unos 25, ¿no? 28, vaya, sí, sí rinde. Vamos allá. ¡Tía! El poder de Gaze va a superar los límites. Una más. Pam, pam, pam. ¡Ya! Hasta que se le pase el efecto de la piña. Y ahora un poco de PM. Aunque PM no ocupa mucho. Uno de vida, porque vida sí la ocupa. Pues ya quiere cagar, pues ya fue. Ah, pues vamos al baño en el Coliseo. Pues sí. Y después cobramos nuestra carnecita. ¡Arderán en el infierno! ¡Malditos traidores! Bueno, igual ya tiene ganas de dormir, así que va a recuperar todos sus puntitos aquí. En el piso 10. Vamos a pelear con ellos. Muy bien, descansa, compañero. Compañero, compañero. Descansa. Come pez. Come pescado. Come pescado. Muy bien. Y duerme. 7000 bits son muy poquitos. Gracias por sus loots, amigos. Bien, sigamos. Vamos al piso 10. Ay, yo le voy a cagar. Hombre precavido, vale por dos. Vamos allá. Piso 10, te voy a reventar, amigo. Quien quiera que seas tú, Mr. T, te voy a reventar. Estás. Estás. Supongo que tengo que hablar con el Gilmoncho. Sí. Una petición del Mr. T, compañero. Debe ser alguno de estos dos. Voy a darle al primero. No me acuerdo si era con ítems. Mr. T. Ah, mira. ¿Podrá ser esta tipa? ¡Ulala! Pescado frito. Voy a su Beamon. Mientras no me sacas a su Bull Force. No hay pedo. Reviéntalo, amigo. Ah, es que eran combates así. Tío, te puteo, amigo, te puteo. Sinceramente. Beamon, no puedes. Es demasiado contra ti, compañero. Y ya no se traba tanto, ¿verdad? En juego, así como lo veo. Es que tenía salido el Halo Wars, ¿no? ¿Sí? Tenía Halo Wars abierto. Discord, tenía todo abierto y pues. Se consume recursos. Se come la RAM. Win. Muy bien, ahora vamos con el Mr. T, que debe ser el segundo. 5, no sé qué mierdas. Vale, el que le sigue. Este men. ¿Quién será? ¿Quién eres tú, Mr. T? ¿Ani? Tú no eres Mr. T. Tú no eres el Mr. T que yo conozco. ¿O si era la tipa?
¡Dale! ¡A su madre! ¡Qué buen putas la acomodó! Palmaste. Literal, palmón, palmó. Palmón, palmó. Y ya, eso fue todo. No rifan. ¿Fueras tú? ¿Listo? ¿Tú? Vale. Parece que sí era Mr. T. Vamos a entrenar un pelín más. La vida, más que nada, es lo importante. Y ya nos vamos de incursiones. Nope. Los cuatro. Uno más. Y cómete este pescado. Y este. Y este. Muy bien. ¿Venden algo? No está tan caro. Botellas. Uno de estos sí me interesa. Que vamos a salir. De hecho necesito un autopiloto. ¿Qué más necesito? Autopiloto, comida, vida. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Vale. Vamos allá. Segunda, tercera estela del día de hoy que vamos a ir a activar. Vale, ya me llegó el correo. ¿De quién? Ah, JK. JK yo creo que debe ser Joy. Joe. MT. Mimi. Mimi no sé qué. Es que no sé cómo se llaman en japonés. Con Botamon no sé qué hacer. Foxy, estás aquí preparando porque te voy a dar un abrazo. LOL. Muy bien, tenemos la carne. Tenemos esto de aquí. Entonces, sí, ya vamos para allá. No, necesito el autopiloto. No quiero volver caminando. Así que hay que ir con el Tokomon con sombrero. Que bueno, ahora es un Leomon. Pam, 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 pam. ¿Los cuántos días se murió en Ultimate? Ya no me acuerdo. Este tiene 9. A los 13, ¿no? Me suena. Pam. ¡Hostia! ¡Si evolucionaste, amigo! Y se va. ¡Qué bello! ¡Véndeme! ¡No seas culero! Dos de estos. Y el resto de estos. Con 5 estoy bien. Gracias, Lemon.
Es que están más baratos porque cuestan 500. Entonces, si cuestan 500, más práctico llegar de 500 en 500. Porque si le subes los tres chips, cuestan, son 600 bits. Está más caro comprar de 500 en 500. ¿A dónde llevaba ese pollo? ¿Dónde era la segunda zona donde tú llevabas, carnal? ¿Carnal? ¿Dónde llevabas? No me acuerdo. ¿Dónde es aquí? Llévame. Además no me quedes muy lejos. Ah, pendejo. Ya me acordé. Me dejó bien pinche lejos. Ah, la verga. ¿Muchos bits? No, no puedes descansar. Bueno, amigo, ya tienes tu traje. Tu nido. Me voy pinche lejos. No, pues hay que usar un... Hay que usar un autopiloto. Bueno, antes de eso, voy a asomarme. Ya que estamos hasta acá, hasta la verga. Voy a asomarme si ya me deja pasar por acá el otro güey. El Goburimón. Y me decía, no, güey, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque la trama indica que no puedes pasar. Ahora sí, ya podemos pasar. Una de esas, sí. Otra vez quieres cagar. Ahí está el Goburimón que me decía, no puedes pasar. No quiero pelear. ¿Un tronco? ¿Sí, ya me dejas pasar? Todo apunta que no, ¿verdad? No, no. Hijo puta, no. Me dice, no, Nel, ni madres, no vas a pasar. Veamos el lado positivo. Gaze quería ir a cagar y lo voy a llevar y a cagar. Bueno, ya sé que el primer lado es para avanzar como un paso nada más. El segundo sí me lleva el Parrotmon a un... digamos que gratis. A una zona rápida. Ya no tendría que pagar nada con... este... Verdramon. Si quiero ir viajar allá, que me lleve Parrotmon y ya está. Todos abracen a Lucas. ¡Ah! Ahora sí ya. Bertramón, llévame a la zona. Hay nuevas zonas, ¿eh? Estas dos no las conozco, ¿eh? Habrá que investigarlas luego. Habrá que investigarlas luego, muchachos. Según mis instintos dormonescos, me dicen que por aquí debo de seguir. Yo recuerdo haber visto una estela por aquí, así que no me voy a retractar. Además nos hace falta Billomon, que recuerden que se perdió. Sí, es por aquí. Hola. ¿Quieres pelear, carnal? Sí, me la pelas.
me la pelas, ¿no entiendes? Me declaré y me dijo que sí. ¡Genial! Pues ¡bueno! Oh, mira, aquí está Rinamón. Hola, Rinamón. ¿Cómo estás? Me acuerdo que yo te vi en el gimnasio y te largaste, cabrona. ¿Qué necesitas ahora? ¿Quieres que le parto la madre a esa Rinamón allá enfrente? ¿Te está viendo feo? ¿Está viendo feo? Ok, yo le parto su madre. ¡Ven acá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estoy peleando contra las dos, ¿eh? No eras compañera. Bueno. Ah, debe ser la Rinamón allá enfrente, ¿no? Partí su madre a las dos. Así o mejor, Rinamón. ¿Qué te parece? Le partí su madre a la Rinamón acá enfrente. ¿No? ¿No te parece demasiado atractivo? Ok. ¿Es para la velocidad? ¿Ya podemos ayudar al...? ¡No! ¿Este men ya lo podremos ayudar? Hola, carnal. Dije carnal, no Cortana. Cállese. Parece que no podemos ayudarte. ¿Cuál necesitamos más potencia de juego? ¿Más OP? ¿O un Digimon especial? Soy mujer. Eso ni siquiera tú, tu mamá se lo cree. Hola, Bárbara Simón. Hemos llegado a la zona indicada. Pasa. What the fuck, un pinche osote. Un osote. Es que no siento los pechos. Que peleé contra el osote. A ver si no me revienta, ¿eh? El otro estaba difícil, ¡Ven, vamos, Kera! ¡Ven al combate! ¡La ataca con luz luna de lobo! Palmó el oso. No, no palmó, ¿eh? Distancia, güey. Deja que el otro güey se haga cargo. Muy bien. Me gusta. Trabajo en equipo. Muy bien. Toma. A su madre, pobre osito, no pudo hacer ni madres. Muy bien. Osito, no, ya, ya palmaste, ya, deja de hacerle. Muy bien. Con la estela abierta y el osito, boom, vuelve en sí. Y ahora sí, ya amor y paz. ¿Qué te ponías a los putazos, verdad? Vale, vamos por otro ataque, Estela. Tenemos el número 6. Otro mensaje que supongo que no podemos decodificar. Era por ti, Lucas. Chocito. Digilegendarios, te amo. Vale, ahora sí ya no sé para dónde ir. Porque ya todo esto que investigamos era lo que habíamos hecho en los anteriores streams. Así que estamos en un dilema. Dios mocoso.
Vale, supongo que me llegan correos para decirme dónde tengo que ir. No. Sí, ella. Y este pibe. De ahí en fuera. Angemon quiere lo de Bademon, pero no he visto a Bademon. Por acá podría ir, pero no hay nada. Y por acá arriba está esta zona. A ver, vamos por acá. A ver si podemos con Billomon. ¿Quién es ese de allá? Billomon todavía no lo hemos podido llevar. Sunflormon. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres pelear? Una maceta. ¿Quieres que la queme? No, me la lleve. Ni idea. Vale. Con Billomon tenemos que llevarlo, ¿verdad? Así ya, porque siempre lo hacemos mal. Okay. Ok, te lo diré. Según todo era al sur. Todo era al sur. Pero siempre que vengo aquí, por alguna extraña razón, me voy. Ya no le termino diciendo las indicaciones al Billomon. Creo que es la del medio ahora. Norte. Sur es la del medio. Sur. Debería ser esta. Al sur. No te confundas, Billomon. Solo es al sur y ya está. Puta. No me traduce al sur cuál es. Pero según yo debe ser la... la del medio. ¿Sí lo llevaré a la ciudad? Sí, no, porque casi nunca dice eso. Billomon ha vuelto al principio. ¡Sí! Al fin. Vaya. Al fin no la cago. Toma. Vale, de estos. Vale. Timon Tree es lo que dicen, supongo. Vale, estamos aquí. Según esto, la próxima estela debería estar... aquí no. Quiero ir a Greymons, ¿no? Mi memoria no me falla. Aunque aquí sí ya me ponían en peligro los Digimonchos. Vamos a pelear contra un Togemon. Aquí ya imponían respeto los carnales. Vamos a pelear contra ese Greymon, a lo mejor nos enseña ataques. Uno nunca sabe. Ya, está fuerte, ¿eh? A lo mejor nos enseña ataques. Ese es bueno, ¿eh? ¡Tome! ¡Tome!
subirnos un pelín de vida. No logras escapar. Tenemos buen ataque. La velocidad no es mala. Los ataques son rápidos. No sé para qué son estas cosas, pero se las doy. Tome. Vamos, Lumeramon, tienes que aprender el ataque. Uno más. Excel bien para eso. ¡Tome! Muy bien. Algo anda bien. LOL. Muy bien, creo que sí. ¡Wow! Sí aprendí el ataque, ¿eh? Esto es bueno, ¿eh? Es como si. Vamos a pelear con este para que aprenda ataques y lo aprende. No fuera Digimon World 1 porque me cagas, ¿verdad? Me cagas la partida. ¿Qué tengo que haber aprendido? Ah, el que confunde. Muy bien. Tenemos pollos. Pero Greymon, vamos a pelear contra él. A ver qué onda. Toma. Ah, ese es el otro. Okay. Toca, es tu turno, Bloomeramon. Tienes que pegarle. ¡Wow! ¡4000! ¡Su madre! ¿Otro ataque? ¡Wow! Estamos de oferta, ¿eh? ¡What! Consume mucho PM, ¿eh? Lo voy a poner. ¡Hola, carnal! ¡Gracias! Más vendes, carnal. Ah, que le daba cosas para que las fabricara, ¿no? Era como un Dreamogemon. ¿Qué me diste? Yeah. A ver, Centauromon, vente para acá. ¡No huyas, perro! ¡Vas a pelear contra mí! Sí. ¡Tome! 600, ¡tome! ¡Ah, es este! Al fin lo aprendí. Interesante. No te metas en el ataque, amigo. Tu casa. ¿Qué pasa? ¿Quieres dormir? Tranquilo, tranquilo. Ok, me llegó un correito. Billomoncho. No sé qué quiera. Ah, que por ahí no podíamos pasar, ¿verdad? Según Bloodward. Bloodward Garurumon. Vale. ¿Quieres cagar? ¿Hay baños por aquí? Sí, hay unos baños, ahora te llevo. A ver, güey, ¿ya me dejas pasar? No seas ojete, di que sí.
¿Qué quiero pasar? ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Ah! ¡Le di la corona! La que traía mi Digimon Ciudadil. ¿Cómo quería eso? Bueno. No, Veramon, te quedas sin corona. Eso indica que tengo que ponerme algunos vestiditos, ¿no? Wow, Garudamon, ¿eh? Esta cosa ya es seria, ¿eh? Esto ya es serio, ¿eh? No, Mignaga. Esto fue algo. Ya vi. Le di mi sombrero, mi corona. Se llevó mi corona el culero. Se la llevó. ¿Por qué? ¡Maldita! Ahí está la estela. Pero al parecer no hay que venir por aquí primero. Hay que ir a otra estela en particular. Por aquí no hay que venir todavía. Hay que regresarnos. Pero recuerden que Tiranomon nos había pedido un lado. Esta huelga rumón, Otro huelga rumón. Es cosa seria, Garudamon. Vamos a pelear contra Garudamon a ver si. No. No, sí. A ver qué tal. Madre putazote que me metió, Ah, me dieron la fruta. Pensé que te iba a tener ataques de. Ahora a ver que no. ¡Vamos! ¡Ándale, perro! ¡Todo tuyo! ¡Manches, no dura mucho la confusión, Pensé que sí, Ah, no, sí, es como que es... Pero como es ataque de área. Tome. Está bueno, Está bueno, ¡Qué pexo la bandido! Has vuelto. Ya. Eso que me llevé, Vamos a reiniciar el contador, que ya saben que se peta. No ganamos ataque porque no es apto. Pensé que iba a tener ataques de fuego, pero solo tenía ataques de aire. Y vamos a darle de comer esta cosa. Y esta cosa. Me dijeron que esta frutita servía, que aumentaba todos los stats. Así que yo espero que así sea como ustedes dicen. Comete esto. ¿No? Pan. Sigue para acá. Who is Tom? Tom is dead. Tom está muerto. Oh, mermón. ¿Qué?
¿No te gusta que traigo a mi compa aquí? ¿No te gusta? ¡Pues vas a pelear contra mí! ¡Vamos allá! Por cierto, saludos. Bienvenido, Poncho. A ver, tenemos los ataques, ¿eh? Ah, este no rima. ¿También tienes ataque? Yo también lo tengo. ¡Tómele, perro! Ese sí tiene buena defensa, ¿eh? ¡Tome! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me enseñas algún ataque? No. Oh, Blumeramon, ¿eh? ¡Hola, compa! ¡Compa, no Cortana! Déjame interrumpir. Olvida ese güey. Ahí veía a tu primo, carnal. Ahí por aquí, un hongo. Y algo me dice que por aquí no va a haber nada. Una banana. Bueno, no es lo que buscaba, pero estoy satisfecho. ¿La limón? ¿Por qué estás así de verde? ¿Carnal? ¿Qué te pasa? Ay, seguramente te voy a tener que dar algo, ¿no? Pero no tengo ni madres. No tengo ni una bendita, ni... No. Seguramente habrá que darle algo, pero... No tengo nada. Algo me dice que no debería estar aquí. Hostia. Este Mega Dramón. Como que nos vamos yendo, ¿no? ¿Gays? No sé dónde hay que ir, pero vámonos yendo. Vamos a ir a la casa de Digimon a ver si ya. Hola, Digimon. ¿Cómo estás? Yo sigo descubriendo cosas nuevas. Hasta que te mueves despacio, ¿eh? Grabas en el centro, carnal. Tú normalmente nos dices para dónde hay que ir, ¿verdad? Dime, carnal. ¿Ahora dónde voy? Ha recibido un peso. Mentira, no recibió un peso. Solo pagué un peso. Parte de la jeta de Digimon. Madre, me madre. Yo Santi fue un Megadramón. A ver. ¿Qué dice Digimon? El papel. Persona exposición. En la torre digital ha entrado. ¿Nani? ¿Y ahora? Parece pensar cosas que no son diferentes de tu principal. ¿Vale? No entiendo, Digimon. Al menos mi traducción super vergas no funciona. Se soluciona la restricción de ingreso al coliseo de la torre digital. Ve a la torre Lee y descubre la verdad. ¿Cuál es la torre Lee? No sé dónde estaba hace ratito. No puede ser derrotado. En parte la madre. KL Domo 13. Probablemente tus amigos ya están en camino. ¿Cuál es la? KL Domo 13. Osaraku. Y la segunda opción que me dices. La prosperidad es 56, creo.
Pueblo y donde la prosperidad del pueblo actualmente es 56. Gracias. Vale. 56, nada mal, Se ha restringido la entrada a no sé qué dónde. Vale, vamos a comprar primero cositas como estos. Oye, ya cuestan 300, cuestan más baratos. What? What? Hay que aprovechar el bug. Comprar unos 13. Y de PM comprar de estos, de los buenos ya. Quiero guardar cosas porque estamos muy llenos. Y no sirve. No sirve estar llenos. A ver. Estos ítems no sé exactamente para qué son. Este tampoco sé para qué es. Vamos a guardarlo. La banana también. Los objetos de misión no sé si me van a servir. Igual lo voy a guardar. El avioncito, tenemos los 5 PM. La frutita la voy a guardar por el momento. Y ya. Gracias. Gracias, Betamon. Si le subimos el ataque. Realmente necesitamos subir la velocidad. Uno de ataque para que llegue a los 600. Ándele. Bien. Y ahora hay que subirle con la inteligencia. Okay. Cagar. Ya no le queda mucho a Gaze, ¿eh? ¿Quién va a ser el siguiente, muchachos? ¿Quién de ustedes va a ser el afortunado de llevarse el siguiente mote 10-10? Queda, ya está. ¿Lucas? ¿Lucas será el afortunado? Está entre Lucas y Jero, me acuerdo. Pam, 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 pam. ¿Creen que le demos al Coliseo? Nada más. Wow, aprendí una técnica. Me cachis en lo que se menea. Si aprenden las técnicas así. ¿Qué aprendiste, carnal? Te voy a aprender todas las técnicas de fuego, Creo que aprendió esta. Ah, no, una de puño. No. No me suena, ¿o sí? La quitamos por esta de parálisis. Ah, sí, a ver. Ahí estamos. Vamos a llevarlo al restaurante porque se lo merece. Muy bien.
Ya la vi, a mí me gustó. Ya la vi, a mí me gustó mucho y más los primeros 30 minutos. Yo no. Poncho, ¿quieres llevarte el nombre del? ¡Ay, mira! Digimon está en el restaurante. ¿Quieres ser el siguiente Digimon? Y si es así, ¿qué Digimon quieres ser? Este es el Digimon que regresamos así. ¡Ay! Brócoli. Toma. ¿Te gusta? En cierta medida, sí, pues, sí. Vamos al este. Es que se suscribió, pero no cuenta. No cuenta, qué raro. ¿Se no tienen activos? No cuenta. Al menos el descuento. O es lo que he visto. Vamos allá. Voy a ir al este torneo. A ver si ya podemos con los ataques que tenemos. Continuar. Oh, mira, teníamos que venir aquí. Qué bueno que viene aquí, La torre se refería a esto, ¿no? ¿A qué piso van? Yo también voy, parece. Todos llevan sus Digimon. No, yo llevo mi Digimon y todos lo llevan escondido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¡Yo no me entero! Metal Greymon. Pero debería haber sido el Black, ¿no? ¿Quién es ese tipo? ¿Tu papá? Sí, parece que sí. Metal Greymon negro, güey. Es el del intro, güey. Es el del intro. No sé que la batalla se está poniendo cachonda. Así que vamos para allá. ¡Kera! ¿Dónde estás, Kera? Bueno, no importa. ¡Vamos! ¡Acábalo tú, Gaze! ¡Con tu ataque súper épico! ¡Me la cagué! ¡A su madre, 4500! ¡Dale! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Tome! ¡Ándele! Muy bien. Así me gusta. No quiero morir y me espero hasta que llegas. Ok. Vale, ¿Qué me dio? Quiero verlo. El nivel de decodificador ha aumentado. De decodificación ha aumentado. Supongo que eso se refiere al stat de decode, ¿no? El poder de la caída es fuerte en ca... ¡Oye! De los fails, pues. ¡Es Foxy revivido! Pues volvió a palmar. Si los llevan. Ese perro es mal. ¿Habrá que pelear contra él? No. No te preocupes. Yo sí lo entendí. Vaya. Muy bien. Oh, miren, ahí está Rosemon, Rosemon se impone respeto, Está más grande que Gaze. Hola, Rosemon, ¿cómo estás? Eras waifu en el piso 10. Vale. Eras waifu en el Digimon Car Battle. Para mí lo era. Ya lo dije. Espérate, primero déjame guardar aquí al señor. Por aquí está Santi, mírenlo. Hermoso Santi, 4000. Tiene cojones que esté más fuerte Santi que Kera, ¿verdad?
Y aquí está Foxy. Foxy nunca morirá, muchachos. Siempre estará en nuestros corazones. Ahora, ¿quién es más fuerte? Evidentemente, Santi. Santi fue el Digimon que no quiso llegar a ser poderoso. Tendré una Grias Gremory algún día, así sea cosplay. Cosplayer. Yo estaba leyendo crossplay y así de... A la verga. ¿Me tienes retos, amigo? Ya está limpio todo. Limpio. Bueno, no, exactamente limpio no. Pero bueno. Si no hay retos... voy al piso 10. Ya que, bueno, Rosemont me dijo que me esperaba en el piso 10, que... Digiwaifu. Obviamente voy a ir. Vamos allá. Y además me había citado este Joe. Aquí. Correcto. Ok. Vale, lo volteo. Mensajes de Gigo. He ido todo. Muy bien, Gilmoncho, ¿alguna propuesta? ¿Quieres que desmadre a alguien? Sí, a uno. Bueno, a dos en general. Ok. Oh, mira, Rosemont, ya no quiero pelear contigo. Éramos compadres, éramos amigos. No, Rosemont, no se espalda conmigo. Ahí te voy. Ah, chingada, yo no los controlo. Toma, le bajamos más o menos, pero tenemos poca vida, Yo no sé, lo veo un poco complicado. Toma, muy bien. Chido, nos da piedrazos, güey. Nos da piedrazos, no es justo. Esas piedras. No, está petando. No, me envenena la cabrona. Dale. Oh. Vamos a palmar, muchachos. Gaze aún no se. Solito no. No rifa. No, es que ese ataque está muy potente, No, Gaze, ¿qué haces? Madre, si sí llega, está bueno. Pero palmaste, compañero. Diles. Hay que darle más poder al universo. Vamos a darle la madre al otro, güey. Al otro, sí. A este, sí. ¿No? Al parecer no me deja, Joe me había citado, JK, según yo soy, es Joe, pero ¿a qué piso era? JK. Piso 20. Se va acá arriba. Estaría mejor melones, ¿no? Los melones son vida. Melones is alive. Ay, mira ese de Bimon, Hola, carnal. ¿Qué tal estás? ¿También quieres putearme? Yo creo que sí. Vale, tengo muchos retos aquí. Vamos a ver qué tal estás. ¡A la verga! De esto no, yo no estaba hablando, ¡No mames! ¡Se pasan de madre! ¡Este güey como chingón lo voy a matar! ¡Toma! ¡Confúndelo! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo bien, muchacho!
Oh, eso no nos gusta. Sí, ataque baja un chingo, Dale, güey. Tome. Hostia, ¿sí le podemos ganar? No, tiene muchos ataques de área. Ya palmamos. Ya palmamos. ¡Su madre! No, tiene muy... Este ataque baja 2000. ¡Bajó 2000! Si no fuera por ese ataque. No, Drummond, ¿te volviste a apeltar? Sí, volviste a apeltar. Se baja un chingo ese güey, no es justo. Que más o menos. Casi le damos. LOL. LEL. Perfecto. A ver. El que sigue, ¿me dejas pelear? Hasta que le gane el otro, güey. Así me deja. ¿Pero qué es eso? Hola, Goran, muchacho. Bienvenido. Vamos a ver contra quién es esta. Ah, mira, la tipa. Ya evolucionó su Bimoncho. Saludos. Vamos, gays. ¡Pelea! ¡Toma! Putazo que le metió, ¿eh? ¡Y ahí te va otro! ¡Uah! ¡Adiós! A tu casa. Muy bien, muy bien. Eliminada. Perfecto. Nos da tres cosas. A saber... A saber qué era. Vale. Vamos con el siguiente rival. Recuerden, el primero no, porque el primero nos putea. ¿Quién será el segundo? Miren, ¿quién tenemos de vuelta? No, pensé que era Sora, pero no, es Garudamon. A ver, Garudamon. Con el poder de los pollos. Toma. Y baja, cabrón, Lo bueno que yo tengo chips. Eso me va a doler. Sí. Dale, güey. No más, ¿qué pedo? Se va a quitar ese ataque porque no está bueno. El que aprendimos ese. No manches, voy a palmar, Ese está mejor. Está mejor este. ¿Drummond sale japonés? Claro, claro, claro. Claro, épico, joder, ¿eh? Estamos igualados. Pero ya voy a palmar. ¡Voy a palmar, carnal! ¡Corre, carnal! ¡No! Ah, chinga. Perdí por tiempo. El último, bueno, el penúltimo, porque este güey me sigue ganando. Aguántame. Déjame quitarme el ataque ese de mierda. Es el primero, ¿no? Sí, es el primero. Lo ponemos este que tiene más rango. Y ahora con este. A ver si le damos batalla. Gomamon, sabía que era Joe. Gomamon, te voy a reventar. ¡Pelea! ¡Enano! ¡A su casa! Eso sí aguanta, ¡Usas chips! ¡Usas chips! ¡Toma!
¡Adiós! Pobre Goma Moncho. No pudo contra, el Pogwa. Vale. Con esto le ganamos al Joe. Y no sé si... Bueno, no, ya vámonos. Ya vámonos. Sigamos un pelín más la historia. Y ya vamos a terminar el stream, muchachos. Vamos a terminar. Así que vamos a seguir un ratito. Rumón es hacker. Claro. Mira, aquí está Burger Rumón. Creo que también. Que también quieres pelear. ¡Dame mi corona, perro! Ah, me la regresó. Gracias. Me la regresó. Qué buen chico. Me cae bien. Me cayó bien. A ver, dijimos que para evolucionar necesitaba. Vamos a ver qué necesitaba para evolucionar. Esta es la chida. Vamos a ver. Necesita ni más ni menos que. Poder ofensivo alto, fuerza física y capacidad de defensa. Y estar gordo. 43 kilos es gordo. Tiene mucha ofensiva, pero de defensa tiene poca. Vamos a subirle un poco. No. No, hasta 400. Watashi no Dorumon Deska. Gracias por los estos. Recuerden, muchachos, acá abajo tienen los loot por si quieren apoyar. O directamente la donación por si quieren apoyar este canal. Pero bueno, digamos. Toma. Y toma. Bien. Estoy liberando espacio más que nada. Es del diablo. 666 es del diablo. 616 no es tanto. Vale, ya tiene sueño. Vamos a dejar que duerma acá. Y ahora que pasamos esto, tengo unas pequeñas dudas a dónde ir. Muy bien, me gusta. Caga y se levanta para cagar otra vez. Vamos a entrenarlo un poquito, un pelín más. ¿Alguien sabe las estadísticas de Bulmón? ¿Qué les pasa? Pasa, me la sopla. De hecho, sí, pregunté si soy duro. Tan, tan, taran, tan. Tenía que haber quitado el desca. Moncho. Tenemos mensaje de Kai. Yo creo que debe ser Kari. ¿Qué? ¿Qué es tu canal? ¿Qué es tu aquí? ¿Qué es tu aquí, compa? Idea. Vamos a llevarlo al restaurante. Cuando seas mayor lo entenderás.
¡Wow, wow, wow! Demasiados. Demasiadas cosas ahí. Porque son los niños despiertos al, tan temprano. Ah, no, es tarde. ¿Cuál temprano es tarde? Hola, pollo. Prepárale tu mejor buffet al señor. Ah, ¿no tienes muchos? Bueno. Se conforma con esto, no te preocupes. Toma. Nice. Se llenó, perfecto. Es como que vegetariano esa cosa porque sí, sí llena. Vamos a hablar con la tipa. Y hay que ir con Gigimon a ver de dónde. No podemos hacer nada con estos enanos. Aquí no hay nada nuevo. Vamos a ir con el Shogun Gekomon a ver si hay algo interesante allí. Igual ya alguien ya se mudó al departamento aquí. Ah, miren el animal. ¡Hola, compa! ¿Cómo estás? Tú me... Compa, Cortana, cállese. Ese men con el Blackboard Rimon se parece a mí. Puta que tarde. Ok, hay alguien ahí. Voy a pasar. ¿No estaba Floramon aquí? Estaba. Piso 2. Pídele pollo. No, no vive nadie aquí. No vive nadie aquí. Piso 3. Nadie. No, aún no se muda nadie aquí. Y parece que Floramon no está, o... pues muy tarde. Vamos por nuestra carne el día de hoy. Y vamos a hablar con este tipo. Y con Gigimon a ver qué nos cuenta, a dónde tenemos que ir. Porque exactamente no sé a dónde ahora. No, este tampoco sabe nada. Igual y es donde no nos dejaba pasar algo Burimoncho. Puede ser. Vamos a ver acá. Aunque no debería estar los enanos, ¿sí? Ahí no está. Vamos con Digimon. Aún nos falta la parte del desierto que dijo Tiranomon que iba a estar ahí. Pero no sabemos dónde está. Primero vamos a la tienda. Hola. ¿Nada nuevo? No. Tenemos 20 chips. Creo que ya vamos forrados. Voy a comprar una. Nah, si me hace falta los compro. Llevo uno, sí, voy forrado. Ahora vamos con Gigimon. Sí, sabía que teníamos que venir aquí. Todo indicaba. Acá. Claro, claro, yo soy el hombre de pocas palabras, que solo dice la primera. Vamos, todos a palmar. No sé a dónde quieren que vayamos, pero Digimon, tú me lo vas a decir, ¿verdad? Tú me lo vas a resumir, ¿verdad, compañero?
tú me lo vas a resumir, ¿verdad? A ver. ¿A dónde hay que ir, carnal? Muy bien. Bueno, ¿no íbamos todos a investigar el desierto de grava? Vale. Vale. ¿Y es lo que tengo? Hay que ir al desierto de grava. El desierto de grava es un lugar donde es, donde es, donde escapé al norte de la escarpada Cuervo de Keiko. No sé qué es eso. Pero bueno, solo he encontrado un desierto en toda mi vida aquí. Así que debe ser el único. Dice, hay muchos Digimons que usan técnicas de lucha. De todos modos, allí es un socio. Es un socio del personaje de pelear. Hay un socio. Y es al, y es lo contrario. ¿Digimon de lucha? No es el que veo yo exactamente. ¿Será que el desierto de grava sea en otro lado? O tómalo con un compañero completo. Voy a empezar a investigar qué, a dónde lleva Verdramón, así que deséame suerte. Primer viaje al estúpido. Vamos allá. Tú me dices a dónde, ¿verdad, carnal? ¿Dónde queda ese desierto? Estoy un poquito perdido. No sé si es el que yo vi, es el único que he visto. Apurémonos al desierto de gravilla gravemente para ir al desierto de la grava. Para ir al desierto de la grava necesitas salir, tengo que desplazarme. What the fuck? Para ir al desierto de la grava, ¿cómo llego ahí? ¿No será con el Goburimón? Tienes que atravesar la escarpada Cuerva de Keiko hacia el norte. Apúrate para decir muchas veces. Una reacción casi estable. La escarpada de la Cueva de Keiko. Puta madre. A ver. Mira el mapa. A ver, mapa. Si alguna dice Cueva de Keiko o algo. Soy Cheche, los vigilo. What the fuck? No lo dije. Laberinto subterráneo, no. Nope. Cueva de Keiko, es la última, es la acá. Esta de aquí. Esta es la cueva de Keiko. Y ahora, ¿dónde diablos estoy yo? Es la cueva de Keiko. Ah, mira, es donde estábamos. Sí, es el desierto donde, donde estábamos allí. Vale. Sí, es por ahí, sí, es por ahí. Es la cueva, ah, pues sí, la única cueva donde nos hemos metido. Vale, vamos a investigar los primeros viajes de Verdramón. A ver, el primero es este. 350 bits, ¿dónde me llevas? ¡Vámonos! ¡Dame! No me secuestres, cabrón. Ok. Deja justo aquí en el agua. Que es como un paso más adelante de donde me deja el otro lado. Vale. Si quiero gastar más dinero, me vengo con este viaje.
Al menos me adelantó un poquito, un pelín. Vamos allá, Mario. No te caigas, micrófono. Quieres pelear, ¿eh? Quieres pelear. Debe ser en la estela. Ah, la estela que yo ya descubrí. Debe ser ahí, ¿no? Debe ser ahí. Todo apunta que es por allí. Aquí está esta tipa. Dijo, Dios. Y trae un pañuelo. Tengo el artículo de la fruta de hierba Hayashi. Fruta de hierba, ¿este? Ah, amigo. O sea, ¿me estás dando frutas a cada rato? Flowey quiere ser tu amigo. Hay que llevarlo a cagar primero. Evidentemente. Como todo esto ya lo pasamos, pues no tenemos problemas. Un Black Gatomon, un Gatomon negro. Muy bien. Vale. ¿Ahora? ¿Soy yo o esa flor ha crecido? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Dice... Fruta. No, traduce. Hemos pasado la flor de noche de la noche. O sea que le di la flor a ella. Vale. Algo habré hecho. Le no sé. Supuestamente me recuerdan que nos dio una flor. Pues supongo que el hecho de irla a pasear funcionó. Aquí están los pibes. Está en una de esas cosas. Muy bien. Sigamos. ¿Y tú quién eres? Gabumon con sombrero. Como... Oye, güey, tu sombrero tiene un hoyo. No sé si te habías dado cuenta. Bueno, tiene dos con sus orejas. Así que si culpan de que por qué mis gafas me atraviesan mi cabeza, ¿por qué su gorro la atraviesa, sus orejas atraviesan su gorro? No podemos hacer nada con él. Todo apunta que hay que ir por aquí arriba. Gabumon salvaje. A ver si no está tan difícil, porque tienden a ser más complicados de lo normal. Si de allá, ¿quién es? Es un Botamon. ¿Qué chingados haces hasta acá? Botamon, te vas a morir. Y hace frío, carnal. Va, mira, no. Es la opción de las del para pasar todos los juegos. Claro que sí.
Ahí está la gruta. Nadie. Todo parece normal. De hecho es raro, ¿eh? No hay ningún Digimon. Salvaje. Vamos allá. ¿Algo más del virus X? ¿Van a salir los Royal Knights? Ah, no, la cosa esa. ¿Va a evolucionar? ¿Se va a hacer más poderosa? ¿Habrá que reventarla otra vez? Parece estar dañado. Es una pequeña chispita, amigo. Ese es el miasma. El poder. Pues ahí, la primera opción. La primera siempre. La de desmadrar. Me gusta a mí. ¿Ves? ¿Qué le dio de comer? Y ahora sí, ya que ya te alimentaste, ya te podemos putear. Di que sí. ¿Qué tal? Sí, está. Perfecto. Muy bien. Debería de conectarse de nuevo al stream. Aquí tenemos salida. Perfecto, ya tenemos salida. No debía de caerse de nuevo. No sé qué pasó. Oigan, oigan, ¿por qué me dejaron con esta cosa aquí? Cuida la cosa, ¿no? Nosotros nos vamos a un lugar más seguro. No. Al parecer no puedo acercarme. Ah, perfecto. Vamos a leer lo que nos dijo este tipo. Bueno, la tipa. ¿Qué quiere que haga? Igual y no sé qué hacer. Nos vamos al gimnasio, entrenamos un ratito y lo dejamos hasta allí, ¿no? Para estabilizar el Bitinium, es necesario tener basura ficticia. La cosa es que se come, ¿verdad? Investiga el tema de desperdicio de grava y Night Canyon por tu propia cuenta. Vale, gracias. Pues los quería, amigos. Desde Midnight Night, para ir al cañón es necesario que permanezcas asustado. Para escapar del antiguo pantano de huesos hacia el este, debido a que hay una instancia, considera tomar bastante tiempo si no utilizas el piloto automático y las instalaciones de la ciudad. ¿Cómo es? Vale. En otras palabras, regresate. Vale, me queda claro. Bien, muchachos, vamos a terminar el stream por el día de hoy. Ya regresé, carnal. Que vaya a algún lado. Pero bueno, eso va a ser para el siguiente stream. Así que, muchachos, nos vemos en el siguiente stream. Yo me despido. He sido tu compañero, Durumon. El sabio. El sabio poderoso, Durumoncho. Y nos vemos en el siguiente stream, muchachos. Vamos a llegar a la fuerza, a la defensa a 500. Uno nunca sabe si con 500 ya evoluciona. Voy a comer. Voy a tragar. Tragar, trágate esta.
pam, pam, pam. Vamos. Última. ¿Evolucionas? No. Bueno, lo voy a llevar a cagar porque no puedo. No puedo simplemente dejarlo. A lo que cague, no, no, no. Gracias, Botamón. ¿Qué son estas cosas? No entiendo. En fin. Muy bien, muchachos. Ahora sí, ya, vamos a dejarlo a cagar y terminamos el stream. Caga, compañero. Caga. Caga, como si no tuvieras otra. De otra. De hecho, lo vamos a dejar que duerma. Y terminamos. Llevamos 21 horas casi. Así que, muchachos, yo me despido. Gaze, despídete. ¡Chao! Saludos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias a los que donaron, muchachos. Kera y... y Jorvin, muchachón. Gracias. Gracias. Ay. Tun, 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 tun. Y a los demás, pues, por acompañarme, muchachos. Gracias, Foxy. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. はい。これ。